Cuando ya hemos como tal definido, y desde el punto de vista de las presas de tierra, cuando ya hemos definido las presiones de poro, que es un insumo sumamente importante, podemos entonces llegar a los siguientes análisis, a lo que viene siendo para nosotros el análisis de la estabilidad del talud, ya sea para la condición, para el talud aguas arriba o para el talud aguas abajo, y que se basa en el establecimiento de las franjas o de las dovelas, y que han sido estudiadas por diversos autores y han, digamos, contado con el establecimiento de diversas metodologías. Básicamente lo que tenemos entonces nosotros es que contamos con una masa de suelo que es propensa a deslizarse. Esa masa de suelo va a estar definida por un radio y por un centro, y va a estar definida también por la superficie del terreno, la línea en color verde que hace unos instantes les mostré, que es lo que permite entonces definir o saber cuál es el pedazo de material que se va a deslizar o que es propenso a deslizarse. Y básicamente lo que hacemos con las dovelas es hacer una discretización de esa masa, dividir esto en franjas que van a tener un ancho determinado, un ancho específico, y sobre las cuales nosotros vamos a poder determinar un equilibrio de fuerzas o establecer un diagrama de cuerpo libre, donde básicamente nos interesa a nosotros tener mucha claridad del valor del peso de la dovela, saber cuál es la reacción que produce ese peso en la base en términos de una fuerza de corte, y que a su vez es función de un esfuerzo cortante que se produce en la superficie de falla, y en donde esa fuerza de corte está, digamos, en la base de la dovela, que tiene una inclinación alfa respecto al horizontal. Esto, a grosso modo, representa el punto de partida para el establecimiento de la ecuación general de dovelas o del factor de seguridad por la metodología de dovelas en lo que vienen siendo los diferentes escenarios de estabilidad. Entonces, podemos hablar de que existen diferentes tipos de dovelas asociados a diferentes autores y a diferentes metodologías. De ahí que entonces nosotros podamos ir de las dovelas más sencillas, como son las dovelas de Felenius o del método ordinario, llegar a las dovelas, digamos, intermedias, por así decirlo, que vendrían siendo las dovelas de Bishop, en donde podemos notar la existencia de las fuerzas de interacción, en este caso normales, aquí denotadas por la letra E, y llegar, como no, a las metodologías más rigurosas que tiene que hoy por hoy tenemos nosotros en la consultoría y en la estabilidad de taludes, que vienen siendo la metodología de Morgenstern and Price y la metodología de Spencer, y que son las metodologías más rigurosas de alguna manera porque consideran las fuerzas de interacción no solamente normales en términos de la E, sino que también consideran las fuerzas de interacción de corte que hay entre dovelas. Eso permite de alguna manera que se generen estas componentes Z o Q, las pueden también conocer así, que son componentes que relacionan lo normal y lo cortante, y que desde el punto de vista de la estabilidad van a estar relacionadas a la vez por una función y un término lambda que relaciona estas fuerzas de corte X con estas fuerzas normales E. Esto es interesante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la gráfica que usted ve en pantalla, puede notar cómo en el caso de lo que viene siendo el método de Morgenstern and Price o el método de Spencer, estas metodologías tienen una variación del lambda en términos de momentos y de fuerza. Y lo que digamos, hace de estas metodologías los más rigurosos es que estos se cortan en algún punto de la variación de lambda, y básicamente lo que indican es que cuando usted reporta estos factores de seguridad, pues tendrá los métodos o el factor de seguridad más riguroso, en tanto cumple el equilibrio de momentos y el equilibrio de fuerzas para toda la masa de suelo. Van a notar que en el caso de Bishop solamente se cumple equilibrio de momentos, mientras que en el caso de Yanbu solamente se cumple equilibrio de fuerza. Entonces, de alguna manera, nuestra intención pasa por hacer una muy buena selección del factor de seguridad y dejar que el software haga su magia. Y eso es un poco lo que queremos con el fin de que, con el fin de que nosotros podamos llegar a lo que es conocido como los análisis de estabilidad acoplados, en donde consideramos las presiones de poro del análisis de flujo y las llevamos
a nuestro análisis de estabilidad y con base en estas obtenemos la variación del factor de seguridad. Factor de seguridad que requiere para los materiales una definición de los parámetros geotécnicos, como son en este caso el peso unitario, condición húmeda y saturada, la cohesión y el ángulo de fricción, que dependiendo de la condición de carga podrán llegar a ser parámetros efectivos o parámetros totales, lo cual les voy a mostrar en un momento. Entonces, una vez más, si volvemos a nuestro modelo y hacemos clic acá en la parte superior sobre la definición y volvemos a nuestro explorador de proyecto y hacemos clic en definir proyecto, nos podemos parar acá sobre nuestro análisis padre y allí agregar un nuevo análisis de estabilidad, en este caso un análisis de equilibrio límite, que va a ser un análisis de estabilidad de taludes y en donde vamos a considerar las presiones de agua del análisis precedente, y en este caso el análisis precedente pues es el análisis de flujo o el análisis PAPA. Podemos considerar en tipo de análisis Morgenstern and Price, que viene de manera predeterminada, o la metodología de Spencer. Podemos mirar otras metodologías, aquí podemos encontrar Frelenius, Jambu, Bishop. Tendremos tantas metodologías como existen en la literatura. Lo más recomendable siempre es trabajar con Morgenstern and Price o con Spencer. Y una vez definido entonces el tipo de análisis o la metodología, podemos entonces entrar a definir o hacer una definición de la superficie de deslizamiento o de las superficies de fallo. Para el caso de estudio vamos a encontrar que el software nos permite hacer o establecer diferentes opciones. En este caso, de manera predeterminada, aparece entrada y salida, por lo tanto voy a llamar este análisis estabilidad de taludes de entrada y salida, y voy a venirme una vez más hacia la parte izquierda. Voy a clonar este modelo de estabilidad con, voy a clonar este modelo, este análisis. Mire que ahora tengo otro nombre, pero en vez de colocarle entrada y salida, voy a colocarle a esto grilla y radio, y me voy a venir hacia la superficie de deslizamiento de la pestaña y voy a seleccionar la opción de grilla y radio, o lo que tradicionalmente es conocido como malla de centros y de radio, y que nos permite a nosotros ver una variación espacial del factor de seguridad en términos de unos contornos o de un mapa de seguridad o de unas curvas de nivel, entre comillas, para el factor de seguridad. Nos aseguramos de que la dirección de movimiento sea de izquierda a derecha. Esto tendrá sentido porque vamos a analizar el talud aguas abajo. Hacemos lo mismo. Y si quisiéramos tener un análisis más riguroso, pues podríamos entonces venirnos en términos de distribución, hacer análisis probabilísticos o análisis de sensibilidad, en el caso de que tengamos una estadística descriptiva para nuestros parámetros, o incluso hacer configuraciones más avanzadas en términos de la convergencia que tengamos para nuestro problema. Como ese no es nuestro caso, hacemos clic acá en cerrar. Vamos a ver entonces cómo nuestros análisis de estabilidad ahora son hijos del análisis de flujo. Vamos a ver acá cómo tenemos completamente definidos los materiales, salvo el material del cuerpo de presa. Entonces nos vamos una vez más hacia la opción de dibujar materiales. Vamos a ver que el cuerpo de presa aparece en color gris, aquí aparece en color naranja, y la razón de que aparezca en color gris o en color, o que no se encuentre seleccionado entre la geometría, es porque no hemos definido un modelo constitutivo. Hacemos clic acá, desplegamos la lista de modelos constitutivos, y desde el punto de vista de la resistencia al corte, podemos entonces encontrar que el programa incorpora diferentes modelos constitutivos. Incorpora el modelo de Moore-Coulomb, el tradicional, podemos encontrar el modelo phi igual a cero, o lo que estaría asociado a la metodología sueca o al método sueco. Podemos encontrar el método Shan-Chi para el caso de suelos sobreconsolidados, funciones anisotrópicas, resistencia anisotrópica, en fin, podemos encontrar diversas opciones. En este caso vamos a seleccionar Moore-Coulomb y vamos a asignarle para ello los parámetros al material. Vamos a ver que una vez el modelo constitutivo ha sido desplegado o ha sido seleccionado,
podemos encontrar diferentes pestañas, las cuales van a tener diferentes aplicaciones dependiendo del análisis que estemos haciendo. Nuestro análisis básico es considerado para el GeoStudio como análisis en términos de esfuerzos efectivos. Entonces, para el caso de estudio, vamos a colocar acá un peso unitario de 19,4 kilonewtons metro cúbico. Vamos a colocar una cohesión de 13 kilopascales en términos efectivos y un valor de 31,4 grados para el ángulo de fricción efectivo. Si quisiéramos colocar los parámetros totales, podríamos venirnos hacia acá a lo que viene siendo la envolvente R o el R envelope, como lo pueden ustedes encontrar en los manuales del Cuerpo de Ingenieros o en el manual del US Bureau of Reclamation, y allí definir los parámetros totales, los cuales servirán para los análisis de tipos no drenados o los análisis en condición total, análisis que también pueden, o parámetros que también pueden utilizarse en el caso de los análisis pseudoestáticos y que también pueden ser muy útiles cuando preconfiguramos desde el punto de vista de la teoría de Dunkel lo que viene siendo para nosotros el análisis de desembalse rápido, que el programa nos lo permite hacer y que es otra gran ventaja que les voy a mostrar en unos constados instantes. Si estamos listos, nos aseguramos de que nuestros parámetros se encuentren asociados. Podemos acá también encontrar el modelo de resistencia de licuación. Esto es otro valor agregado, esto no lo tienen. Este es el modelo del Dr. Kramer que pueden encontrar en el libro de Geotechnical Earthquake Engineering. Aquí en el caso avanzado voy a colocarle un peso unitario húmedo de 19,1 para, en tanto el cuerpo de presa tiene zona saturada y zona no saturada. Y cuando hago eso, van a notar entonces cómo ya nuestro material se ha coloreado o se ha pintado en color naranja y vamos a ver acá la proyección del agua para los diferentes análisis de estabilidad de taludes. Lo único que nos queda ahora es entonces hacer la definición de las superficies de falla. En el caso de entrada y salida, podemos encontrar acá en la parte superior un botón para dibujar la entrada y la salida de las superficies de falla. Entonces podemos venirnos acá, definir lo que tradicionalmente es conocido para nosotros como una superficie de falla que involucra corona, cuerpo de presa y fundación. Entonces tenemos acá una definición de la entrada, una definición de la salida de la superficie de falla. Vamos a ver que tenemos incrementos de rango de 8, es decir, que vamos a tener 8 espacios sobre los cuales se van a generar superficies de falla. Y vamos a colocar incrementos de radio para ese rango de salida y de falla de 8 también. Vamos a ver entonces que, o de alguna manera lo que estamos diciendo es que en ese punto se van a generar las superficies de falla como tal, los diferentes análisis. Y en el caso de la estabilidad con la grilla y el radio, pues entonces vamos a hacer, nos venimos acá en la parte superior, hacemos clic sobre el botón de dibujar la grilla o la malla de centros. Podemos acá entonces hacer una definición de una malla o de una grilla que puede ser tan densa como ustedes quisieran. Van a notar que aquí tengo 40 por 40 incrementos, quiere decir que mínimamente voy a tener 1600 centros sobre los cuales voy a analizar superficies de falla y vamos a dibujar para esto, y como lo exige el programa, incrementos de radio. Para nuestro talud vamos a dejar 4 incrementos de radio, quiere decir que vamos a tener hasta 6400 superficies de falla de análisis para obtención del factor de seguridad. Tenemos entonces definidas nuestros análisis, estamos acoplando la estabilidad con el flujo. En el gestor de soluciones solamente dejamos seleccionado aquello que queremos correr. Hacemos la corrida como tal. Y van a notar entonces, como les decía, que dependiendo de la rapidez del modelo y de la rapidez del computador, que unos análisis pueden demorarse más que otros. Lo que es interesante del GeoStudio es que aquí se está corriendo el último análisis, pero ya el primer análisis se ha corrido. Y eso de alguna manera nos permite a nosotros que ir viendo los resultados de manera provisional del análisis corrido mientras el otro análisis está corriendo. Entonces aquí podemos notar cómo mientras se sigue corriendo el análisis con grilla de malla de centros y de radios, podemos entonces notar acá una superficie de falla
que tiene un factor de seguridad de 2.56 y que está considerando las presiones de poro que han sido heredadas del análisis de flujo, en donde vemos acá la línea superior de flujo completamente yéndose por el material de filtro. Cuando hablamos, miren que aquí ya terminó de correr los análisis con grilla, entonces podemos ir a los otros análisis y podemos evidenciar entonces la diferencia entre los análisis en cuestión. Un análisis con grilla, en donde estamos viendo cómo hay una variación en tiempo real sobre esta grilla del factor de seguridad. Mírenlo acá, estamos viendo cómo varía el factor de seguridad en todo momento. Aquí podemos notar una superficie de falla que involucra corona, fundación y talud con un factor de seguridad de 2.54, mientras que en el caso de la entrada y la salida, pues estamos viendo el factor de seguridad más crítico, que no necesariamente es el factor de seguridad anterior, son métodos de búsqueda distintos, pero que si usted quisiera buscar otras superficies de falla, pues bien podría hacerlo a través de la verificación de las diferentes superficies de deslizamiento, autoseleccionar la crítica y mirar cómo varía en tiempo real la superficie de falla para su talud en condición aguas abajo. Entonces, podemos evidenciar todas las superficies de falla y a partir de ellas tomar decisiones, o hacer conclusiones sobre el análisis como tal. Si quisiéramos entonces analizar una superficie de falla en específico, por ejemplo, una superficie de falla como esta, que tiene un factor de seguridad de 2.48, a través de la inspección de las dovelas, podríamos entonces seleccionarla y notar cómo entonces para cada una de las dovelas el programa nos va a arrojar los diagramas de fuerzas o los diagramas de equilibrio entre las diferentes componentes que hacen parte de la metodología. Como estamos trabajando con Morgenstern and Price, pues podemos ver entonces o notar la existencia de las fuerzas de interacción, además del peso, la fuerza normal y la fuerza de corte. Lo que me gusta de esta gráfica como tal es que no podemos notar que en el caso de esta dovela, que viene siendo la dovela 39, vemos que la presión de poros es positiva, en tanto esta se encuentra por debajo de la línea superior de flujo, lo cual es válido como tal, pero si nos fuéramos como tal a una dovela en la parte superior del talud, podemos notar que parte de la base de esta dovela se encuentra por debajo y hay otra parte por encima de la superficie. Podemos notar allí que la presión de poros es positiva, pero si habláramos de, por ejemplo, de esta dovela, de esta dovela como tal, que está por encima de la línea superior de flujo, podríamos ver cómo en esta la presión de poros es negativa y estamos teniendo un efecto de la succión, esa que venimos tratando o trayendo desde el análisis de flujo como tal, y que en el caso, por ejemplo, de que si quisiéramos hacer un análisis en condición no saturada o un análisis de estabilidad más riguroso, pues implicaría que desde nuestra definición de modelo constitutivo entraríamos a jugar con los parámetros de la succión, que son parámetros complementarios que hacen que nuestro análisis finalmente sea más riguroso. Entonces, todos esos aspectos están contenidos dentro del software, hacen que el software tenga gran versatilidad y que usted pueda trabajar y obtener diversas interpretaciones y sacar diversas conclusiones de del problema como tal. Pues eso es lo que viene siendo un análisis acoplado, y podríamos hablar de un análisis mucho más avanzado en lo que vendría siendo un análisis en condición transitoria o un análisis de desembalse rápido, y en donde van a poder acá notar cómo hay una variación en el tiempo, en este video, un pequeño modelo que hice muy cortico, de lo que viene siendo el factor de seguridad en el tiempo conforme van disminuyendo o van cambiando las presiones de poros en el tiempo. Esto es interesante porque nos permite a nosotros también, y el programa nos lo deja ver en tiempo real,
el establecimiento de lo que para nosotros es conocido en la práctica como el factor de seguridad a corto plazo y el factor de seguridad a largo plazo, o lo que es también establecido en las normativas y en los códigos como el factor de seguridad drenado o el factor de seguridad no drenado, o incluso el factor de seguridad total y el factor de seguridad efectivo, lo que implica, como se los decía hace unos instantes, que sea necesario definir, cuando el análisis nos lo exija, definir no solamente los parámetros efectivos, sino aquellos asociados a la envolvente R, a la componente total, aquella cuando estamos considerando los excesos de presión de poros en la aplicación de la carga. Es una gran versatilidad y es una manera muy bonita que tiene el programa de verlo en tiempo real. Es uno de esos aspectos que el GeoStudio ha trabajado bastante bien y lo lleva trabajando bastante bien desde hace algún tiempo como tal.